Este caso, bueno, ahorita se los comento. Grupo de 10 personas, 5 parejas de buceo, todos buzos con experiencia, condiciones, oleadas y corrientes buenas, excelente visibilidad. Plan de buceo, 30 metros, 25-30 minutos, tiempo máximo total. En el briefing se recuerdan procedimientos de emergencia. El buzo presuriza su superficie, no verifica manómetro. Descenso por el cabo, cada quien con su pareja. Buzo número uno pasa un sector del barco a 30 metros, sale, voltea y su compañero de buceo pasa. Buzo número uno siente que no tiene gas, verifica manómetro, cero bar, nada aproximadamente 3 metros, le señala a su compañero que no tiene gas. Compañero le da su fuente de aire alterna, verifican gas del compañero, 140 bar, inician un ascenso nadando hacia la línea. Llegan a la línea de ascenso, aproximadamente ya a nivel de 10 metros, verifican gas, 90 bar, verifican información de computadores, todo ok. Ascienden a 6 metros, realizan una parada de seguridad, verifican computadores y culminan la inmersión. Análisis. Obviamente no hubo verificación de la cantidad de gas para iniciar la inmersión. Efectivamente funcionó el sistema de compañeros al estar siempre cerca y también al haber falla de gas, hicieron los procedimientos adecuados, abortaron de inmediato el buceo, monitorearon gas, la profundidad e hicieron las paradas de seguridad porque además lo permitía la cantidad de gas que tenía, ¿no? Entonces, Jorge, veo que hay unos comentarios allí, coméntanos eso y los que quieran comentar sobre este caso número 6. Abierto allí la oportunidad. Sí, hay una pregunta de Nati, no tiene que ver con los accidentes, pero dice en el nuevo contexto del COVID, de la pandemia, ¿cómo será posible enseñar a bucear, a hacer bautismos, primeras experiencias en aguas confinadas sin que todas las personas tengan sus propios equipos? Y la pregunta es, ¿cómo crees tú que van a reaccionar los centros? Mira, yo eso ya he reflexionado sobre eso, de hecho hice un videito por ahí. Y miren, hay dos aspectos allí. Y de hecho, nosotros en Latitud Scuba, la forma en que lo pensamos hacer es de lo siguiente. Vamos a tener los procedimientos para limpiar los equipos, están más o menos ya conocidos. Al menos nosotros podemos utilizar una mezcla de cloro al 10% con agua. Y ya sabemos que eso genera, permite que se disuelvan el componente del COVID. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lavar todos los equipos siempre, pero vamos a incluir dentro del arriendo de equipo no sé, un spray con la mezcla para lavar el equipo y que la persona lo lave o lo lavamos juntos, a pesar de que ya esté lavado. Entonces, de esta manera, si el equipo es de arriendo, obviamente estamos garantizando que todo aquello que pueda tener contacto con mucosidad o respiración esté limpio efectivamente, y obviamente la persona va a tener que firmar un descargo de responsabilidad de que lo limpiamos y que obviamente no es responsabilidad nuestra. Y de aquí se va a derivar sencillo. Lo real es que cada quien deba tener su equipo. Esa es la realidad. ¿Qué más, Jorge? Hay una observación también de Miguel Payeras que dice que algunos sobrevivientes del COVID van a quedar con menor capacidad pulmonar y que los que Mira. son instructores deben tener cuidado con eso también, ¿no? Perfecto. De hecho, les doy una primicia, todavía no va a estar listo. Yo tuve una. Mañana voy a tener una charla, voy a grabar un webcast con el doctor Andrés Llarena y vamos a hablar específicamente de eso. ¿Okay? Un poco del aspecto, si alguien sufrió COVID, qué es lo que se puede estar pensando. Y también hoy yo grabé un webcast con Claudio Brandilione, quien es el gerente, fue el gerente regional de Sudamérica, de PADE Sudamérica, y ahorita está de gerente regional de Centroamérica. Y estuvimos hablando un poco también de esa parte, donde han salido un par de rumores con respecto a eso. Y la verdad es que no está en este momento totalmente claro. Es decir, de hecho, PADI va a hacer unos cambios en sus medical statements con respecto a esto. Okay, y específicamente con personas de COVID, vienen unos cambios. Entonces, se están haciendo las investigaciones,
Dan, tengo entendido, no lo he leído, lo voy a buscar, hizo una declaración con respecto a esto. Lo que tú dijiste, Felipe, que hay una información de un doctor de la Universidad de Innsbruck, de Austria, exactamente, pero Dan lo acaba de sacar un comunicado al respecto de eso, ¿okay? Al final, bueno, mira, creo que está reciente y va a haber que esperar algunos estudios al respecto, ¿okay? ¿Qué más, Jorge? ¿Se lee por allí? Eso por el momento, Miguel. Yo creo que puedes avanzar con el siguiente caso. Perfecto. Para cerrar el caso número 6, ese caso me pasó a mí. Yo soy el buzo número 1. Y ese caso me pasó en noviembre del año pasado. ¿Okay? Entonces, no porque uno tenga todos los años de experiencia, si olvidamos algo u obviamos algo, puede su suceder, pueden haber incidentes. En este caso, no pasó a mayores y no pasó a mayores por otros hábitos de buceo, porque buceamos siempre con un brazo de distancia al compañero, porque respetamos el sistema del compañero, porque tenemos buena gestión de gas, etcétera. Pero yo personalmente presuricé mi tanque y no lo vi. Y hubo una falla. Ahí está. Entonces, y lo hago con toda la humildad y con toda la transparencia de decir que fui yo y que me sucedió a mí, que tengo 17 años de experiencia, que tengo 3.000 buceados encima y me sucedió. Entonces, bueno, seamos humildes de aprender de los errores, de escucharlos y de tomar las acciones para que esto no suceda más. Pasemos al último caso y a las conclusiones. Bueno, las lecciones de esto, obviamente, verificar personalmente el gas, es importante escuchar los briefings de buceo, esto permite recordar los procedimientos de emergencia y recordar que tu compañero es tu mejor respaldo y por eso es fundamental estar a un brazo de distancia. ¿Okay?